bienvenidos a una nueva entrega de Obra de Todos TV. En este año particular, los eventos han tenido que reinventarse. De alguna manera, los organizadores han buscado la forma de no dejar de hacer determinados festivales como este que le vamos a presentar hoy, que es el Festival Internacional de Colonia. Su tercera edición en este año 2020, de manera virtual. Ustedes a través de la página del festival, de Facebook, a través de streaming, van a ver conciertos de artistas de diferentes partes del mundo. Además, se está organizando la Bienal, donde artistas plásticos de todas las edades y también en fotografía van a poder participar. Hasta octubre son las inscripciones, pero una de las organizadoras, colaboradoras de este festival, nos aporta más detalles. En el 2018 fue nuestro primer festival, fueron 3 días súper intensos. Este es un proyecto público-privado, en el sentido que somos todos voluntarios, empezando por Enrique Graf, uruguayo de nacimiento, radicado en Estados Unidos, con gran trayectoria mundial. Él es el corazón de este proyecto. Desde ya tenemos el apoyo de la Intendencia de Colonia, del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo y donantes privados. En el 2018 tuvimos la primera Bienal y este año llegamos a la Bienal número 2. Están las cuatro técnicas: pintura, dibujo, grabado y fotografía. Lo que hay distinto de la primera Bienal, y debido a la situación sanitaria que estamos transitando, va a haber 3 premios, que serían 3 primeros premios de $500 cada uno. Y acabamos de agregar 5 menciones de honor de $100 cada uno. Esta es una convocatoria abierta. Todos concursan con las mismas posibilidades. Las obras entran directamente con el Ministerio de Internet y van a ver Festival Colonia. Hay 6 puntos, van llenando los pasos y eso entra directamente. Así nosotros no tenemos nada que ver, no lo tocamos. Entra directamente a la lista, que va a ir después al jurado. Nosotros hacemos la parte, digamos, administrativa. Hasta el 15 de octubre se inscriben. ¿Y del festival nos puedes adelantar algo en lo que se va a ver? ¿Va a haber conciertos virtuales de artistas que lo van a hacer exclusivamente para el festival? Va a haber momentos de, digamos, de los 2 festivales anteriores. Va a haber entrevistas con artistas y actores, porque esto va a salir en YouTube, o sea que tiene difusión básicamente mundial, porque el festival va a ser del 11 de noviembre al 15. Todo virtual. Todo virtual. Buenísimo. Ya preparando el año que viene, como tú decías, este año diferente, pero tenemos la esperanza de hacer algo grande e importante presencial el año que viene. Vamos a trabajar durante todo el año para tratar de lograrlo, pero no diremos nosotros, dirán las autoridades si lo podemos hacer o no. Pero desde ya invito a todos a ver los videos a partir del 11 de noviembre. Van a ser de 45 minutos. Y si no los pueden ver en nuestra página, lo pueden ver en YouTube. Y invitarlos para el año que viene. Invitar a los que estén interesados, se inscriban a la Bienal, que es lo primero que tenemos hasta el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre es la Bienal. Todavía hay tiempo, así que los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.